Turbo. Arrancamos la mañana muy temprano aquí desde Austin, Texas. Estamos en el hotel, estamos por empezar el día de pruebas con el Hyundai Veloster. Hay gente trabajando, aquí está gente disfrutando las piletas desde muy temprano. Miren lo que es el lugar, la verdad, un lugar muy lindo. Llegas tarde, era las 7. Sí, pero no podemos empezar el programa tarde. Che, ¿qué vamos a hacer hoy en el programa? Yo espero que sea el mejor video que hemos hecho de todo el tiempo. ¿Pero vos estás en condiciones? Estoy en condiciones. Sí. Ese es un Veloster. Ese carro corre. A punto de salir de aquí desde la puerta del hotel a probar los nuevos Veloster. Tenemos todas las versiones con motor 2.0, con motor 1.6 turbo. Bueno, este es el nuevo Veloster 2019. Bueno, ahora les voy a mostrar por dentro rápidamente cómo es el nuevo Veloster. Acá está nuestro compañero Al. Miren lo que es. La verdad es muy muy lindo. Hace un frío acá adentro, está el aire muy muy frío. Acá lo vamos a poner un poquito más cálido. Miren qué hermosas las terminaciones, lo que es el tablero, el tapizado, la combinación de colores. Recuerden que tiene dos puertas del lado derecho y una puerta del lado izquierdo. Salido ya con el Veloster a probarlo, como ven, Al está al volante. Hemos hecho aproximadamente 500 metros del hotel y estamos perdidos. La verdad es que no sé a qué hora vamos a llegar ni a dónde vamos a llegar, pero seguimos disfrutando el Veloster acá en la Conquista. Y Al, ¿qué puedes decir el manejo ahí? Bueno, todavía no he tenido la oportunidad de manejarlo bien. Ya le puse el sonido que tiene cuando tú lo pones en Sport Plus. Me gusta el sonido. Pablo, ¿tú no te vas a poner protección en la cara? No, eso es para las mujeres. No, a mí me dijeron que hay que ponerse, mira. Protección en la cara. En la cara, en los brazos, en todas las partes. Tienes que cuidarte, si no te cuidas te pones viejito, te arrugas, Pablo. Ya no tengo nada blanco en la cara. Por fin me queda. A ver. No, el pelo te quedó blanco. No, pero el pelo es normal. ¿Ven? Hay que cuidarse, mijo. Si tú no te cuidas, estás mal. Ya está. Ok, vamos a poner cámaras ahora. ¿Cómo suena? Suena lindo, la verdad que... Suena lindo. ¿Sí? Yo soy fanboy del Veloster porque yo, desde que salió, me gustó. Estamos en Austin, Texas, que es la capital de Texas. Es el estado más demócrata, es la ciudad más demócrata de toda Texas. Aquí no quieren a Trump, el resto de Texas adora a Trump y votaron por Trump. El nuevo Veloster, okay, que es este auto extraño que han hecho de tres puertas, que no es extraño, o sea, hay que analizarlo y verle el motivo, la belleza
No sigo siendo 100% fan de tres puertas todavía, no lo entiendo mucho, pero no se ve mal. No se ve mal. ¿Te gusta tres puertas? Es raro. Todavía no estoy totalmente convencido tampoco, pero hay gente que ahora, le gusta. Ahora, está hecho para nosotros, los jóvenes. Tu edad es la edad media de este auto. Sí, yo pensé que era para chicos más jóvenes, pero... ¿Cuándo lo diseñaron? ¿Pensaron en 26 y 34 años como la audiencia target, como la audiencia que iban a conquistar? Pero no, lo compra la gente joven de 49 años a veraje en Estados Unidos, no sé en otros lugares. Bueno, a mí me falta todavía, o sea que... Ah, tú estás ahí ayer. Vos pues ya lo pasaste hace unos años. No, para nada, yo estoy tranquilo. No. Ya este es un auto todavía, ya pasó. Bueno, 49. Estás manejando, o estoy manejando yo, la versión turbo 1.6, casado con una transmisión automática doble cloche de 7 velocidades, si no me equivoco. Tenemos una versión manual de 6. ¿Cuál tú prefieres, manual o de automática? Yo acostumbro en Argentina, prefiero manual. Yo también, me gustaría, bueno, ahora nos van a dar un manual para probarlo, ese lo manejas tú. Y me cuenta cómo lo ves. Pero, mira, vamos a acelerarlo. Oye. Ahí tú sientes un poquito, es un 1.6. O sea, 6 turbo. Sí, pero todavía siento un poquito de lag ahí, que se queda un poquito, pero bueno, ¿qué tú puedes pedir de 1.6? Sí. Tiene más caballo de fuerza que el 2.0. ¿Eh? Lo que siento que es bastante divertido y ágil para manejar en este tipo de caminos sinuosos. Sí, él se pega bien porque es bajito. Es más bajo que la versión anterior. Y yo sé que lo hicieron media pulgada más ancho y media pulgada más larga. Con 7 años ya tiene este auto en el mercado. ¿Okay? Es un rediseño. Es un rediseño, la versión número 2 que se puede decir, porque yo no creo que es un lavado de cara, lo trabajaron mucho. Dos motores, sí. 2.0 y 1.6, turbo y no turbo. ¿Cuál te comprarías tú? Bueno, empieza en $18,000. Sí, hasta 28,300 aproximadamente, que es el tope de gama. Esto compite con el CHR, el Beetle Track, el Fiat 500 y el Mini Cooper. La verdad que han hecho un diseño interior también muy bonito, donde está muy enfocado hacia el que maneja, hacia el conductor. Ellos quieren separar, como el auto es tres puertas nada más, ellos quieren separar muy bien y definir el piloto del pasajero. Y lo han hecho muy bien. Y no se siente apretado el auto, a pesar de ser chiquito, yo me sentía con buen espacio. Sí, la verdad funcionó. Maneja muy bien. Incluso atrás, que yo fui en el asiento trasero, es cómodo, simplemente que vas con las rodillas un poco dobladas, pero justamente tiene que ser así porque el techo baja abruptamente hacia atrás. Total. Entonces, por eso que el asiento es más bajo. Han puesto aquí una pantalla de 7 pulgadas. Tenemos cargador inalámbrico para los teléfonos. Tiene un amplio techo también panorámico. El motor, que es 1.6, 201 caballos de fuerza, pero tiene un torque de 295. Bastante alto. Yo pensé que iba a ser más bajito. Mira, tengo varios modos de manejo, pero controlo por aquí, por este botón. Eso justamente no me quedó claro hoy, que decía que tenía un modo normal, un modo sport y otro modo inteligente. Smart. ¿Tú sabes qué significa smart? No es que el carro memoriza lo que tú haces, sino que va captando tu manera de manejar y se va adaptando a tu manera de manejar en milésimas de segundo, entonces por eso le llaman smart. O sea, si lo maneja mi mujer, ya no es smart. Si lo maneja tu mujer, se jodió el carro. Ya tiene, le va a copiar todo lo que hace ella y después cuando lo agarro yo. No, cuando lo agarras tú, me imagino que inmediatamente va a reconocer que el tipo de manejo es diferente y va a ir adaptando. Ok, va a ir adaptando. Si lo pongo en modo normal, no, sport, ok, ahí tengo activadas las paletas que están detrás del volante. Ahí tengo un poquito, el volante se siente un poquito más rígido.
no sé, déjame buscar una recta para acelerarlo a ver qué pasa. Sé que el sonido cambia, que lo tenemos programado para que el sonido cambie. Para que sea ruidoso. Que sea ruidoso, no es un sonido real, es un sonido, no sé, que lo inventaron ellos o lo que sea, y no son los únicos, muchos carros lo están haciendo hoy en día. Siente nada más el volante pequeñito, los toques que le han puesto aquí rojitos por los asientos, por el volante, le dan un toque de deportividad bastante bonito. 7 versiones de colores tenés para elegir. Exacto, son colores muy juveniles también, colores claritos. Estamos mandando el negro ahora. Sí. Tiene todo lo de seguridad que tú esperas de un auto. Ayuda para que te pases de línea, a tener la distancia con el auto del frente, todos los sensores, o sea. Quisiera saber cómo va el 0 a 60, por ejemplo, aquí andar en medidas rectas. Ese es el modo sport. Camina bien, ¿eh? Sí. Camina bien. Yo sé que salida desde cero tiene un poquito de retraso, porque lo sentí, pero cuando tú vas así, camina muy bien. El audio también es Infinity, ¿no? Es Infinity con 8 bocinas, según tengo entendido. Y vamos a sonarlo. Well, that explains my friend. I'll work on that. Yeah. We're trying. And he puts the pin in his mouth, right? Yeah. Like, he's going golfing. That. As. I would say late. Yeah. Not a friendship cop. Bueno, este no viene con música. To be sexual abuse. Es un auto sin música. Es para escuchar motor. Bueno, se puso romántico. Vamos a ver la música cómo suena. Esa es la música que tú escuchas. No, suena muy bien, Pablo, mira. Tiene calentador de asientos. Calentador en los asientos tiene. Está bueno. Más para Miami. Más para Miami. Mira qué cabrón, me puso la calefacción en el asiento. Es para que estés calentito. Ay. ¿Qué se te calentó primero? ¿La espalda? ¿El culo se me calentó? Estamos en Texas, comida carne. Aquí sí es verdad que no hay vegetariano, no hay nada que valga la pena. Tenías un poquito de hambre, ¿no? No, es poquita comida, ¿eh? Porque son costillitas, no hay mucha comida aquí. Y limonada. Increíble las tortugas acá. Miren lo que es este río, lleno de tortugas. Y peces, bueno, se ven unos peces muy grandes. Acá donde vamos a almorzar, el mantel es de cuero de vaca. Bueno, voy a comer. Chao, chao. ¿Y ahora dónde vamos? Vamos a volar el dron. Sí. Nos cambiaron el auto. Teníamos el auto que es la transmisión automática de 7 velocidades. Porque hay dos transmisiones según el modelo que tú... La manual de 6 velocidades está en los dos motores. Pero en el más barato hay una transmisión de 6 velocidades. Sí. Ese que teníamos era la de 7 velocidades. Ahora vamos al carro de manual. Manual. Manual, a manejarlo y a verlo desde el aire.
yo te puedo mostrar otro auto que hice con la familia. ¿Cuál hiciste? Nosotros probamos una camioneta, como le decimos nosotros en Argentina, una gigante, una Titan, la Nissan. Ok, es grande. Muy grande, muy grande. Yo la conozco. Los chicos estaban fascinados. Claro. ¿Y qué le parece mi camioneta? Acompáñenme que se ve mejor. Ya estamos sobre la Titan, la verdad que es gigante. Enorme. Cuando ya sea más grande, la voy a poder manejar. Mirá dónde me estoy. Mirá el tamaño de las luces, más grande que mi cabeza. La verdad que es precioso porque la calidad que tiene, todo el equipamiento, 4x4, muy potente. La verdad es una bestia. Es divina, aparte muy cómoda, no se siente nada. Y ahora estamos llevándolo a Bautista a tenis. Bautista, antes que te bajes, contame, ¿qué te parece la camioneta? Me gusta mucho porque tiene mucho espacio acá atrás. Puedo traer, mira, el bolso de raquetas y así todo entro muy bien con los pies estirados. Y me gusta mucho también por la calidad que tiene la camioneta. El interior que tiene es muy lindo. Es como cuero esto, ¿no? Es cuero. Sí, todo cosido, parece cosido a mano, con distintos tipos de colores, tonalidades. Partes con madera, está bien que esta es la versión Platinum, que es la versión tope de gama, ¿no? Acá tenemos gancho para sacarme el diente flojo, la parrilla grande, muy llamativa, ¿viste? Toda la gente como la mira. Sí, no pasa desapercibido esto, no. Además tiene una caja de carga inmensa. Pero lo que más me gusta es subirme acá. Mira esto. Y acá dice Tita. Sinceramente, yo como mujer, cuando la vi pensé que no la iba a poder manejar, pero tenés una visibilidad que es como un auto. Y la comodidad, te sentís cómoda adentro para manejarlo. La verdad es que no le teman. Y Matu, ¿qué opina? También la que próximamente va a empezar a manejar, le falta poco. Dios mío. ¿Te animás a manejar un vehículo así? ¿Te animás a manejar una camioneta tan grande? Prefiero manejarla yo a subirme al auto que esté manejando Bauti. Ah, sí. Como para subir, todo es bastante alta. Sí, se me caigo un montón de veces. Para bajar, ¿no? Sí. Se olvida que hay como un escalón. Claro. Se lo saltea directamente. O pongo un pie y me caigo con el otro. Claro, le tienen que poner un estribo a la mitad porque si no queda muy, muy alto. Esto en realidad es un vehículo pensado para el trabajo. O para lugares un poco más de difícil acceso. Ir a la montaña, tiene todos los elementos como para el trabajo duro. Además 4x4, en alta, en baja. Lástima que no lo podemos probar. Titan XD. Y XD acá significa como asombroso. Tiene muchos detalles de lujo, ¿viste? Me daría lástima meterla en el barro, en las piedras, todo esto. Darle un uso realmente duro. Sí, la verdad es que es un auto de lujo. Aparte tiene la posibilidad de transportar mucho peso. Lo puede cargar en la caja o si no también transportar, llevar un tráiler muy grande porque tiene gran capacidad de arrastre también. Este diseño, pero les voy a mostrar la mesita, la parte más importante de un auto. Mirá el espacio que tengo acá.
Bueno, Mau, gracias por tu opinión. Qué un placer, como siempre. Bueno, chao. Chao. Suerte. Suerte. Gracias. Ah, eso. Tiene sensores de seguridad para todos lados, porque eso es muy, muy útil para este vehículo tan grande. Tiene sensores para estacionar, tiene cámara de retroceso. La verdad es súper, pero súper completa. ¿Y acá dónde vas vos? Sí. ¿Para? ¿Se ve la puerta? Mira qué lindo que es el asiento. Tiene calentador y enfriador de asiento. Y algo que no dijimos todavía, me parece, es motor diésel. A mí toda la vida me encantaron las camionetas de este tipo porque te da la posibilidad de hacer viajes, de andar por todos lados, tranquilo, y no vas a tener problemas que en ningún lado te vas a quedar. La vamos a dejar a Matilde en hockey y a Tommy en fútbol. Esta es mi Titán. Suscríbase a mi canal de YouTube, síganos en Instagram a los dos, en los medios sociales, que estamos ahí, mira, dura, si está dura. Y hoy dijo que no iba a tomar alcohol. No he tomado alcohol, es temprano, no he tomado alcohol. Bueno, nos vamos y espero que les haya gustado lo que hicimos hoy desde Austin. Vale. La cosa es que anoche no podía dormir. Yo lo saqué a hacer trabajo y a trabajar el día entero y a hacer cosas que hacen los hombres. Se desveló, no pudo dormir toda la noche. Así que suscríbanse a su canal, ya saben lo que está pasando aquí. Ahí lo tienen, la conquista, miren, ahí lo tienen. Hecho pedazo. I'm gonna find the zone every day.